Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de Planeta Gente. Nos encontramos en el London Film Museum de Londres, o el Museo del Cine en la capital británica, que tiene una muy interesante y única exhibición. Se trata de Bond in Motion. Y es que, sin duda alguna, todos, por lo menos los hombres, hemos soñado alguna vez con ser James Bond. Es que el agente secreto, el 007, es sinónimo de muchas cosas, de peligro, de lindas mujeres y sobre todo de autos veloces. Y gracias a esta exhibición podemos ver cerca de 100 vehículos entre lanchas, helicópteros y por supuesto veloces carros de todas las películas del 007. Años después del estreno en televisión de Casino Royale, la primera adaptación fílmica de James Bond, interpretado por Barry Nelson, el Museo de Cine de Londres inaugura la exhibición Bond en Movimiento, de la que hacen parte los más reconocidos automóviles, submarinos, avionetas, motocicletas y otros vehículos que hayan aparecido en las 26 películas del espía británico más famoso del mundo. Los vehículos fueron prestados al museo por la productora E.ON, que desde la década de los años 50 viene realizando los filmes de James Bond. Esta es una colaboración entre el Museo de Películas de Londres y Producciones ILM, que son los productores de las películas de James Bond, y juntos hemos creado esta exhibición que incluye los vehículos oficiales de las películas de James Bond y también artefactos, trabajos que están celebrando todas las películas que tienen ya más de 50 años. Esta exhibición tomó 2 meses en producirse y estamos aquí. Tenemos una grúa muy especial que trae a todos los automóviles hasta acá. Por supuesto, cuando algunos carros pesan 3 o 4 toneladas, es obviamente un reto, pero esta es la industria cinematográfica, así que tenemos profesionales para hacer el trabajo. Igualmente, la exhibición Bond en Movimiento presenta al público por primera vez una serie de objetos usados en los diferentes filmes del 007, como pasaportes, armas, identificaciones, miniaturas de helicópteros y las secuencias en viñeta de las películas. Hay más de 100 piezas en esta exhibición de todas las películas de James Bond. Pasan desde trabajo en papel, concepto de arte, storyboard, guiones y también miniaturas y vehículos de tamaño real. Entre los autos más llamativos de la exhibición se encuentran varios Aston Martin de la serie DB5 que comenzaron a aparecer en el filme Goldfinger con Sean Connery. De esa misma película se destaca el imponente Rolls-Royce Phantom 3 de 1937. A su lado se puede apreciar otro lindo modelo del mismo fabricante, el Silver Cloud 2, que apareció en la entrega de Una Vista para Matar con Roger Moore. También cautivan a los amantes de la saga un Mercury Cougar XR7 rojo, que se usó en Al Servicio de Su Majestad, y el Jaguar XKR verde de Otro Día para Morir con Pierce Brosnan. El mundo de Bond también tiene varios helicópteros como el Little Nelly o autos que se sumergen como el Wet Nelly que pilotó Roger Moore. Creo que todo el mundo tiene una película favorita, en particular dependiendo de la generación, porque estas películas cruzan varias generaciones en los últimos 50 años. Mi favorita son las de White Lotus, llamadas White Nelly, y también el Little Nelly, el helicóptero que vuela Sean Connery. Pero tenemos la mayoría de los vehículos aquí, de la mayoría de las películas, así que escojan su favorito. Al lado de cada vehículo u objeto hay una pantalla que proyecta la escena donde fue usado, principalmente en inolvidables persecuciones del espía del servicio de inteligencia británico MI6. La exhibición Bond in Motion del Museo de Cine de Londres es una de las más completas que se haya organizado sobre el emocionante mundo de James Bond, creado por el escritor inglés Ian Fleming, y al que le han dado vida 7 actores en los 26 filmes de la saga más exitosa en la historia del cine.
Ya saben, tienen todo 2014 para visitar esta interesante y magnífica exhibición en el Museo del Cine de Londres, Bond in Motion. Se los recomiendo. Eso es todo desde Londres. Regresamos a los estudios de Planeta Gente. Adelante.